Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos agricultores y ganaderos, todo el público que sigue mis videos y mi contenido día con día. Es un verdadero gusto y un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes por este medio de YouTube para pasarles un video nuevo que no se pueden perder. Antes de comenzar con el video, debo de invitarlos para que se suscriban a mi nuevo canal de YouTube. Aquí en pantalla les paso las imágenes y aquí en la descripción del video les paso el link para que se suscriban. Aún así, amigos, no deben de perderse todo el contenido, la información, los videos que vamos a estar publicando en este canal, ya que se trata de todas las personas, todos los ganaderos y agricultores de todo el mundo que me están escribiendo. Es un canal para beneficio de todos. Ahí nos vamos a apoyar, vamos a estar subiendo fórmulas, vamos a estar dando posibles soluciones para las enfermedades más comunes del ganado, y de igual manera con relación a la agricultura vamos a estar dando muchos consejos para que pasen, se suscriban al mismo y le den like a todos los videos. Continuando con el video, amigos, las imágenes que les estoy compartiendo actualmente son donde teníamos sembrado el sorgo forrajero, pero que solamente le dimos un corte y decidimos posteriormente sembrar el maíz para la producción de grano, para así alimentar a las diferentes especies de animales que tenemos aquí en nuestra ganadería. Es un maíz completamente temporal. Aquí en pantalla estamos viendo las imágenes del 26 de junio, cuando este ya ha emergido, cuando cuenta con aproximadamente 7-8 días de que nació la planta. Es un maíz completamente temporal debido a que nació con la humedad de las lluvias del cielo, del agua del cielo, y no aplicamos ningún tipo de riego por agua rodada, por aspersión, por goteo. Es así que se considera un cultivo completamente temporalero. Un cultivo de maíz que se sembró a altas densidades con más de 110 mil plantas por hectárea, debido a que se pretendía regar el mismo, pero que aprovechamos a las lluvias, al agua del cielo, y que este naciera con la completa humedad que guardó la tierra. Es algo maravilloso e impresionante. También, aparte de que ya nos ahorramos este riego, y aquí podemos observar que toda la planta nació correctamente y sin perjudicarla la maleza. Hoy en día, 19 de agosto, ya han transcurrido 2 meses desde que sembramos este cultivo de maíz en esta sección, y que hoy en día nos ha dejado verdaderamente impresionados debido a la evolución, al crecimiento que este ha obtenido. Aquí, como podemos observar en pantalla, ya se encuentra giloteando, está en una etapa vegetativa de R1, donde ya está la mayor parte de este cultivo aventando el jilote, el fruto, el producto más importante para nosotros los agricultores. Y como podemos observar, amigos, es un maíz completamente sano, libre de plagas, libre de gusanos, de animales, de insectos que perjudican el correcto desarrollo y el crecimiento, la evolución de este. Y de igual manera tenemos un buen bloqueo y un buen control de la maleza, para así evitar que los pastos, los acates o las hierbas absorban todos los nutrientes que aplicamos a nuestra parcela, ya sea fertilizantes orgánicos, fertilizantes sólidos como lo es la urea o el sulfato de amonio. Y de igual manera las aplicaciones que hacemos vía follaje, vía foliar, son aplicadas y son absorbidas de la mejor manera por nuestro cultivo. Recuerden que para tener éxito en la agricultura, en nuestros proyectos, en nuestras plantaciones y con nuestros cultivos, van a depender muchos factores, en especial las condiciones climáticas. Como ustedes ya lo saben, en días anteriores el maíz que tenemos sembrado en la otra sección nos lo perjudicó severamente y muy gravemente el granizo. Y es por eso que les digo, amigos, si no tenemos buena suerte, si no tenemos las condiciones climáticas a nuestro favor, así tengamos suelos muy fértiles, suelos muy sanos, con excelente porcentaje de materia orgánica para nutrir a nuestras plantas, que tengamos la correcta nutrición de nuestros cultivos de acuerdo a sus etapas, si las condiciones climáticas no nos favorecen, no vamos a tener éxito en ningún tipo de proyecto. Y que hoy en día, al tener de nuestro lado, de nuestro favor, al tiempo, las condiciones climáticas, no nos ha perjudicado ningún tipo de granizo, las sequías o las heladas en esta parte de la sección del rancho donde tenemos sembrado este cultivo de maíz. Amigos, nosotros como agricultores estamos propensos a las catástrofes naturales. No sabemos
qué nos espera en el futuro, cuándo van a caer las granizadas, las heladas o las sequías, es un albur, es un volado el que nos jugamos día con día todos los agricultores de aquí de México y de todo el mundo. Es así que tenemos a veces la suerte de levantar una buena cosecha, o muchas de las veces, amigos, no sacamos ni para pagar los gastos de la inversión, del trabajo, de la semilla, de los fertilizantes o de los trabajos con la maquinaria. Es por eso que debemos de trabajar de la mejor manera todos los días sin esperar nada a cambio. Debemos de poner la mejor cara al tiempo, y aquí, amigos, tenemos el resultado y la bendición de Dios, que al menos en esta parte de cultivo de maíz no nos ha perjudicado la naturaleza. Y a pocos metros de distancia tenemos la otra sección, donde nuestro cultivo de maíz ya está pasando por un proceso de secado. Aquí ya no va a absorber ningún tipo de nutriente del suelo, del piso. Las plantas ya pasaron por este proceso, amigos, desde que se sembró, nació, creció, desarrolló, aventó el fruto, el elote. Y aquí, como podemos observar, ya gran parte de las mazorcas se están secando. Esperemos ya próximamente, en los 50-60 días posteriores, poder cosechar este grano. Aquí, si llueve o ya no llueve, ya no nos beneficia ni perjudica, amigos. Esto es lo que se logró aquí después de la granizada, después de aquel daño que sufrió nuestro cultivo de maíz en el mes de junio. Y no nos damos por vencidos, como les acabo de mencionar, de repetir, el agricultor se la rifa día con día con la naturaleza. Recuerden, amigos, que en videos pasados ya les he explicado con qué intención sembramos aquí nuestros cultivos, nuestros forrajes y nuestras pasturas, y también hemos tocado temas muy importantes con relación al ensilado del cultivo de maíz o de los demás forrajes. Aquí, por ejemplo, necesitamos producir y crear el grano para posteriormente meterlo a la molienda y así obtener el alimento balanceado para los cerdos, para los becerros de engorde y para las vacas de cría. Es así, amigos, que aquí ya estamos cumpliendo con nuestro trabajo, cumpliendo con lo que se necesita para cosechar este cultivo, y que únicamente nos queda esperar para poder meter la maquinaria. Muchas personas que me han estado siguiendo aquí en mi canal y que están viendo los videos que les comparto con relación a la agricultura, me han estado preguntando qué si qué productos aplicamos para controlar las malezas aquí en mis parcelas. Les recomiendo que busquen en la lista de mis videos más contenido con relación a la agricultura, debido a que ya les he estado pasando toda esta información. Es cuestión que se den de la tarea de buscar estos videos y los vean completamente, amigos. También les vuelvo a repetir que Alejandro Elizondo se asesora de los mejores ingenieros agrónomos para que sean estos los que nos den las mejores recomendaciones con relación al control de malezas, para controlar las plagas, los animales, los insectos que perjudican el crecimiento, el desarrollo de nuestras plantaciones, y para que también nos den los correctos nutrientes que necesita el maíz en sus diferentes etapas para poder lograr este resultado, para poder tener éxito en nuestras parcelas, con nuestros sembradíos, con nuestras plantaciones. Amigos, la agricultura no es difícil, solo hay que aplicarnos, hay que dedicarnos, hay que meterle disciplina, trabajo y esfuerzo para poder tener buenos resultados y que nos favorezca la naturaleza, las condiciones climáticas en todo momento, ya que, como les acabo de mencionar, si Dios no nos bendice con un buen tiempo, con un buen temporal, amigos, pues así llevemos a cabo todas las buenas prácticas en agricultura, no vamos a poder levantar una buena cosecha. Me despido de ustedes, amigos, y espero que este video comparativo de nuestro cultivo de maíz temporalero les haya gustado mucho, haya sido de su agrado, para que vean y conozcan la manera de trabajar aquí el campo de México, en especial en el estado de Guanajuato. Cualquier duda o comentario, amigos, con relación a este video y a todos los demás que les hemos estado compartiendo, no duden en escribir su pregunta y en dejar su comentario aquí en la caja de comentarios de los videos. Esperemos responderles lo más pronto posible, ya que tenemos mucho trabajo día con día aquí en nuestro rancho, en nuestra finca. De igual manera, tenemos mucho trabajo en la carnicería y continuamos sembrando pasturas y forrajes para alimentar a nuestro ganado.
esperen próximamente videos nuevos y contenido muy interesante para todos aquellos ganaderos y agricultores que les interesa este ámbito. Muchas gracias por tu tiempo, tu atención y nos vemos para la próxima. Ven. Ven. Ven.